Iniciamos esta segunda jornada de paneles en torno a los derechos humanos. Es una jornada que, a diferencia de otras oportunidades, se va a desarrollar de manera, bueno, virtual, asincrónica. Los paneles de derechos humanos vienen teniendo trayectoria en los cursos de nivelación de nuestra facultad hace ya varios años, por lo menos 5. Y, bueno, se comprende a los derechos humanos en un sentido bastante amplio. En distintas ocasiones se han trabajado cuestiones vinculadas al acceso a la tierra, al acceso a la salud reproductiva, entre muchas otras aristas que comprenden la concepción de derechos humanos en un sentido activo, histórico y presente también. Y en ese sentido, hoy nos convoca a estas segundas jornadas un tema que es, bueno, muy relevante para todos y todas nosotros, que es los desafíos de estudiar en la universidad hoy, ¿no? Y en ese sentido, pensar también la educación como un derecho. En el encuentro de ayer se trabajaron las concepciones en torno a, bueno, que se entiende por derechos humanos, complejizando la cuestión, como decía, no como algo acabado, sino como algo en constante construcción, casi como cualquier concepto y realidad. Y bueno, y hoy nos acompañan en este panel Diego Letzen, Vanessa López y Marina Yassi. Vamos a hacer una breve presentación y luego le vamos a dar lugar a los panelistas para hacer algunos intercambios al finalizar o en el medio, como vaya desarrollándose el diálogo del encuentro. En primer lugar va a exponer Diego Letzen. Hago las presentaciones generales de cada uno y después le damos la palabra. Diego Letzen es doctor en filosofía, tiene una amplia experiencia de gestión, no solamente recientemente ha culminado su mandato como consejero en el principal cuerpo de decisión de nuestra facultad, que es el Honorable Consejo Directivo, sino que también se ha desempeñado como director en la Escuela de Filosofía. También ha asumido cargos de responsabilidad en la Secretaría de Posgrado, bueno, y en otras instancias también, ¿no? Es profesor en primer año de la Escuela de Filosofía en la Cátedra Lógica Informal y también tiene carga anexa en la Cátedra de Lógica Formal. Ha dictado también numerosos cursos de posgrado en nuestra dependencia y en otras, y sus publicaciones también se vinculan a los temas en los que trabaja en la docencia, digamos, en particular, aspectos vinculados a la lógica informal, la capacidad de argumentación, etc. Dicho esto brevemente, Vanessa, que también nos acompaña, también tiene los tres creo que coincidimos en que tienen una trayectoria en gestión, algunos con más experiencia y otros con menos, pero me parece que es importante rescatar esto para pensar las funciones universitarias, que nosotros en general estamos muy acostumbradas y acostumbrados a pensar las funciones en términos de docencia, investigación y extensión, pero la gestión también forma parte de nuestra vida cotidiana en las universidades públicas, ¿no? Decía entonces, Vanessa López es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Recientemente ha culminado su mandato como secretaria académica de nuestra facultad, pero además tiene una experiencia importante, no solamente en gestionar, sino también en pensar y reflexionar, y sus trabajos e investigaciones están vinculados a eso, a
la política pública en torno a la educación, ¿no? Es profesora en la cátedra de Organización y Administración Educacional y también en otros espacios curriculares. Y sus artículos en autoría propia y en coautoría se vinculan con las políticas educativas a nivel nacional, provincial y, bueno, también a partir de sus experiencias de gestión se le ha permitido consolidar su trayectoria y carrera académica. Marina Yashchi es especialista en abordaje integral de la problemática social en el ámbito educativo, si no me equivoco, dirigida por Marcos Galán. Se ha desempeñado también como secretaria técnica en la Escuela de Ciencias de la Educación, ha sido tutora en diversos programas de acompañamiento a estudiantes de grado, y también ha estado a cargo de numerosas propuestas de prácticas sociocomunitarias, que en torno a eso también va a versar su exposición, el vínculo entre sociedad y universidad a partir de las prácticas extensionistas. Por su parte, Vanessa, y hacemos el recorrido ahora al revés, Vanessa va a trabajar en torno a los desafíos de la educación superior en la actualidad, y Diego, a quien ahora le voy a dar la palabra, va a presentarnos algunas reflexiones en torno al derecho y la responsabilidad que implica también el conocimiento. Así que, Diego, te dejamos a vos y después al resto de las panelistas. Muchas gracias, Julieta, por la presentación tan completa y tan amable. Y gracias también a Denise, en nombre del equipo del curso de ingreso, y a toda Secretaría Académica por la organización del panel, que me parece una idea excelente, y por haberme propuesto o invitado, lo que sea, tal vez es una idea un poco más cuestionable, pero bueno, trataremos de no defraudar en la presentación. Como bien decía Julieta, bueno, yo soy de la carrera de filosofía y el perfil de la exposición tiene que ver con temas y contenidos que se trabajan en filosofía. En particular, he tomado el eje del problema del conocimiento y vincularlo con el derecho al conocimiento, pero también cierta responsabilidad que eso involucra. Como para comenzar y entrar un poco en tema, les voy a contar, siempre es mejor una imagen, pero voy a tratar de reproducirlo, un meme que vi hace poco, donde aparece una figura de una persona que afirma, dice, yo soy ingeniero informático y afirmo que la Tierra es plana, y uno abajo que le contesta, sí, dice, yo soy geólogo y digo que las computadoras funcionan porque hay enanitos adentro que van moviendo los botones. Hoy en día asistimos con mucha asiduidad a casos de este tipo de gente que sostiene creencias y opiniones que nos resultan totalmente cuestionables, no solo respecto de si la Tierra es plana o no es plana, sino de la eficacia de las vacunas, de los tratamientos médicos, de si somos seres de luz, si reencarnamos previamente o no y en qué cosas. Cantidad de creencias muy variadas, muy dispares, y muchas de ellas muy cuestionables. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué existen personas, gente que tiene esas creencias cuestionables dentro de nosotros, dentro del grupo social. Y enseguida aparece otra pregunta que es muy interesante, que es si nosotros decidimos qué cosas creer o creemos determinadas cosas por el efecto del funcionamiento de algún tipo de sistema en el cual nosotros estamos. Es decir, si nosotros decidimos qué creemos, o las creencias nos ocurren, por ejemplo, en un sentido más causal, como consecuencia del funcionamiento de un sistema más complejo. Y si uno se inclinara por esta segunda opción, es decir, pensar que no decidimos qué creer, sino que qué cosas creemos resultan de un proceso más complejo, si ese proceso es individual o es de tipo social o colectivo. Es decir, si tenemos una responsabilidad solamente individual respecto de las creencias que tenemos o no es el caso. Si uno se presenta o se pregunta por el tema del conocimiento, lo que estamos viendo es que la forma de ingresar ese tema que estoy proponiendo es la puerta trasera. Por donde estamos ingresando al problema del conocimiento es por el lado del error. Lo que nos estamos preguntando es por qué hay gente que se equivoca
¿Por qué hay gente que tiene creencias erróneas? ¿Cómo puede ser eso? Cuando pensamos en el error, ahí hay que discriminar al menos dos tipos de error. Una cosa es cuando la gente miente. Ese es un tipo de error que tiene que ver con alguna información que llamaríamos factual, sobre cómo son cosas particulares que podrían ser de una forma o de otra. Y uno puede decidir, decir que las cosas son de forma distinta de cómo son realmente. Y ese tipo de error, lo que tiene que ver con la mentira, es un tipo de error que está muy vinculado a, como decimos, cosas que son totalmente contingentes y que se vinculan mucho con las cuestiones diarias de las particularidades de la vida cotidiana, por así decirlo. Y se opone a otro tipo de error que tiene más que ver con la ignorancia y que se vincula no ya con cuestiones factuales, con cuestiones contingentes, sino con relaciones, leyes, regularidades que exceden aquello que es particular de un caso, como por ejemplo si es un día soleado o un día de lluvia, si se vendió o no se vendió determinado bien, o si se pagó una coima o no se pagó una coima. Todas esas cosas son factuales, podrían ser o no ser. Pero otro tipo de cosas, como por ejemplo si los seres humanos evolucionan, o si 2 más 2 es 4, etcétera, ya no dependen de algo particular, sino que su establecimiento, aunque es contingente, también está mucho más establecido que estos primeros ejemplos que vimos. Y en ese caso ya no hay lugar tanto a la mentira como más bien a la ignorancia. Para contextualizar un poco teóricamente y volver al tema este de por qué la gente se equivoca, una referencia que es bastante obligada es el caso de René Descartes. Descartes es un filósofo francés del siglo XVII que tuvo una idea genial. Para el momento de Descartes, digamos, esta distinción entre verdades factuales y verdades más racionales, y que no sé, tiene que ver con al menos dos conceptos de racionalidad. Un concepto de racionalidad instrumental, contingente, y un concepto de racionalidad más vinculado a la idea de relaciones y de principios o leyes. Estas dos ideas ya estaban en los orígenes de nuestra tradición occidental, que se remonta a los griegos, los filósofos griegos y la sociedad griega. Ellos ya manejaban estas distinciones en los distintos autores y en discusiones respecto de estos dos tipos de racionalidades o de problemas. Y consideraban ya que había dos formas, al menos, de abordar estos problemas y de problematizar sobre eso, que no era lo mismo la solución que había que tener respecto del problema de aquellas leyes o cosas que no dependían del día o de lo que alguien había hecho, como por ejemplo el movimiento de los astros o las estaciones o la matemática, de aquellas cosas que sí dependían de la voluntad de una persona o de algún elemento circunstancial y que podían haber sido completamente de otra forma. Para el primer caso, se trataba de desarrollar lo que hoy en día pensaríamos que tiene que ver con aspectos más vinculados a la naturaleza del conocimiento en general, mientras que para el segundo caso reservar más bien problemas vinculados a la dialéctica y a la resolución de la cosa pública, a la política. Es decir, bueno, ¿cómo decidir qué es lo mejor a hacer cuando no hay una verdad? Cuando podría ser una cosa o la otra, digamos. No sabemos cómo nos va a ir en la guerra, no sabemos si conviene sembrar o no sembrar algo, y no hay leyes respecto de eso. Entonces hay que decidirlo, discutirlo, y uno se puede equivocar respecto de eso. Cuando el problema se dirigía al primer tipo de racionalidad, era muy común encontrarse, no solo en esa época, sino también en la Edad Media, con un problema que era la diversidad de situaciones y de elementos que se daban en el mundo. La primera respuesta de por qué nos equivocamos entonces tiene que ver, por un lado, con que hay algunas cosas que inherentemente no son verdaderas o falsas, sino que podrían ser de una forma o de otra. La cosecha podría salir bien o mal, podríamos equivocarnos en decidir invadir determinado país o en vender determinado bien, etc. Pero además, nuestras capacidades son limitadas. La naturaleza, nuestro entorno, el medio, se presenta de una forma muy compleja, con una cantidad de casos particulares, de variantes, de circunstancias, que nosotros individualmente, cada uno, no tiene capacidad de registrar toda esa variedad y esa multiplicidad de casos. Conocer, entonces, se tornaba un problema realmente difícil y que estaba más bien supeditado a explicaciones que hoy podríamos tratar de
espiritistas o animistas. El mundo medieval es un mundo que estaba rodeado, también el mundo antiguo, de explicaciones que recurrían a dioses, a fenómenos sobrenaturales, y un mundo lleno de, en algún sentido, de espíritus. Las cosas estaban animadas y cada cosa de alguna manera decidía qué hacía y ocurría y se relacionaba con otras de una manera compleja e inaccesible. Descartes rompe con esto. Descartes introduce una idea de racionalidad al fin de la Edad Media, contemporáneo de Galileo, por ejemplo, en la cual introduce la idea de mecanismo, la idea de que hay un mecanismo en la naturaleza que funciona, y de esa manera lo que hace es reducir un mundo que estaba lleno de espíritus a un solo espíritu, que es Dios, en principio, que nos pone una chispa a cada uno de nosotros, y fuera de eso, todo lo que hay son mecanismos. Lo que él propone es que si entendemos todo el mundo como un mundo de mecanismos, vamos a poder conocer mucho mejor lo que ocurre. Lo que hace Descartes no es una proposición o una invitación a que todos procedan de esa manera, sino lo que él hace es observar un fenómeno que ya venía desarrollándose en este sentido, por ejemplo, en Galileo, el desarrollo de la astronomía, que tiene que ver con el desarrollo de el Renacimiento, el incipiente capitalismo, los viajes, la primera acumulación de riqueza, el desarrollo, como decía, del capitalismo, y lo que se, por ejemplo, se ha dado en llamar la invención de lo humano. Aparece el sujeto individual como un referente importante dentro de la historia de la humanidad. Hasta entonces había sido la vida en comunidad y en sociedad más importante, y acá lo que hace es aparecer el ser humano individual como un referente para, basado en estas cuestiones materiales, económicas y políticas, como un referente para el conocimiento. La idea básica de Descartes, seguramente han tenido alguna referencia de él, es que yo puedo sentarme en la soledad de mis pensamientos, recurrir a mi racionalidad, evitar ser engañado por los sentidos, por un genio maligno que podría engañarme, y yo solo pensando, con el mero uso, con el ejercicio correcto de la razón, puedo aprender y puedo conocer cómo son las cosas. Esa idea es una idea que hoy nos suena un poco violenta, la idea de que uno pudiera racionalmente desarrollarse y conocer, aislado de todo el resto, pero en su momento fue un gran avance, porque lo que hizo, como decía, fue reducir ese mundo pintoresco, pero inaccesible, variado, lleno de espíritus y de almas y de animaciones y de santos y de etcétera, a un mundo de leyes basado en una racionalidad de tipo más individual, que era compartida, que requería un método y que permitía de esa manera conocer. ¿Qué problema tiene este enfoque, el enfoque de Descartes? Bueno, fue realmente revolucionario y permitió todo el desarrollo de gran parte de la modernidad y la explosión que fue el conocimiento en los siglos posteriores. Pero seguía recurriendo a la idea de un dios y tenía una crítica que es lo que podríamos llamar, siguiendo a un autor posterior, que es Kant, que era una concepción dogmática, es decir, él postulaba que los seres humanos éramos los únicos que no respondíamos solamente, digamos, nuestro cuerpo podía responder a estas leyes mecánicas, pero teníamos un alma que era la que nos permitía conocer y que nos garantizaba el acceso a la razón, a esta función que era la que nos permitía conocer. En el otro extremo estaban las posiciones que se llaman empiristas, aquellas que dicen es que, bueno, todo conocimiento proviene meramente de la experiencia. Como vimos, el problema de esas posiciones es que uno no puede explicar de qué manera reducir y eliminar el ruido y el error que proviene de la variedad de experiencias, de los errores de percepción, de las deficiencias de nuestros sistemas de conocimiento. La visión nos engaña, el tacto nos engaña, los sonidos nos engañan algunas veces, otras veces no, pero no podemos depender solamente de lo que percibimos cada uno. Frente a estas dos posiciones, las posiciones empiristas y las posiciones más dogmáticas o racionalistas como la cartesiana, aparece un filósofo genial que es Immanuel Kant, a fines del siglo XVIII. Kant propone que el conocimiento es una construcción, que el conocimiento es el resultado de una función
que desarrollamos los seres humanos, pero una construcción que tiene como materia prima lo que proviene de los sentidos, pero que esa materia prima es procesada por un aparato cognitivo que tiene básicamente dos componentes. Uno es el componente que tiene que ver con lo que se llama la percepción del espacio y el tiempo, que es lo que él llamaba la estética trascendental, es decir, las condiciones en las cuales se estructura la experiencia, uno conoce en el tiempo y conoce en el espacio, y también una analítica que se vincula con la disposición de categorías sobre las cuales procesar eso que se ha recibido a través de la experiencia y darle un orden, acomodarlo. Toda esa variedad que viene de la experiencia pasa por un primer tamiz, por así decirlo, que es el espacio y el tiempo, que no son cosas en sí mismas, sino que son condiciones para nuestra experiencia. Es como algo así como el papel o el lienzo sobre el cual se da la experiencia, pero no hay una experiencia del tiempo y del espacio, no son un objeto en sí mismo de conocimiento. Y eso es a su vez procesado por un sistema de categorías en el cual uno ordena y forma juicios sobre eso que recibe. ¿Pero qué es lo revolucionario acá? Lo revolucionario es que lo que conocemos no son las cosas. No tenemos acceso directo a las cosas de la experiencia, sino que lo que dice Kant es que el objeto de nuestro conocimiento es esta construcción, es las operaciones que realizamos sobre aquello que nos viene de la experiencia. Nunca conocemos a la cosa en sí. Nunca vamos a saber lo que es algo en sí, sino que lo que sabemos es lo que conocemos de esa cosa, lo que producimos, lo que construimos como un conocimiento. Y eso tiene una implicación que es muy importante para este tema, y es que esa construcción podría ser de una forma o de otra. No es un mecanismo directamente causal, unívoco, donde siempre vamos a construir de la misma manera, sino que supone el ejercicio de una función esa construcción. Y eso se aprende y eso se ejercita sobre todo. En el ejercicio del pensamiento es donde se desarrolla la razón. La razón humana es falible. Solo el uso público de la razón es lo que garantiza que se ajuste y que funcione de una manera adecuada. Es decir, lo que aparece acá son dos ideas centrales para el problema del conocimiento hoy en día. Por un lado, que el conocimiento es construcción, y por otro lado, que esa construcción necesita de su uso público para ser ajustada y ser validada. Kant introduce esto en su obra más importante, que es La crítica de la razón pura. Y hay un pequeño comentario, la noción de crítica tiene que ver, se cree, con la reflexión sobre lo que eran los prejuicios. La idea de que los prejuicios obstaculizaban el conocimiento y el ejercicio de la razón, y que una crítica lo que busca es justamente eliminar los prejuicios. Que ser crítico supone, de alguna forma, un mecanismo no solo para reducir el efecto de los prejuicios que acarreamos, sino para compensar o decidir cómo proceder sin cometer esos prejuicios, o sea, suplementar esa herramienta por otra. Por eso la idea de ser críticos en la obra de Kant, él tiene tres críticas famosas, pero bueno, la principal es La crítica de la razón pura, donde denuncia y plantea el problema del conocimiento. Así planteado, entonces vemos claramente que el problema del conocimiento tiene al menos dos pilares centrales. Por un lado, el problema epistemológico, que tiene que ver con las leyes, con el objeto que se propone construirse de conocimiento, pero también tiene un aspecto psicológico que tiene que ver con el sujeto, con las capacidades del sujeto que va a construir ese conocimiento. Ambos elementos son importantes. Pero el tercer elemento que ha aparecido y que también es importante es la suposición de que hay una relación social detrás del conocimiento, hay un componente social detrás del conocimiento, y eso no está presente tan claramente en Kant como en autores posteriores. Kant también fue objeto de críticas, a pesar de que fue un gran avance, igual que Descartes. Hay una crítica que sobre todo terminó de consolidar en el siglo XX a su concepción de racionalidad, y es que si las cosas fueran así,
no se explica por qué la gente se equivoca de manera tan sistemática, sobre todo en el uso de la razón, por qué es tan poco racional la gente. Y entonces eso nos plantea la cuestión de que tal vez esto sea un modelo más bien ideal de cómo funciona, pero no alcanza a explicar cómo es que funciona efectivamente el aparato cognitivo. La gente, de hecho, es prejuiciosa, comete lo que se llaman sesgos, se equivoca de manera sistemática al razonar. Es decir, el aparato psicológico este del que hablamos tiene una tendencia al error que es muy, muy marcada. Aprender entonces no solamente significaría desarrollar esa... Bueno, y hay una observación más. Cuando hablamos de conocimiento, de lo que estamos hablando también es de aprendizaje. El problema no es solamente cómo conocemos, sino cómo se aprende. No solamente significaría adquirir conocimiento, sino desarrollar funciones. Un psicólogo, no filósofo en este caso, aunque lo podríamos adoptar sin problema, que dio una muy buena respuesta a esto, es el ruso soviético Vygotsky. Vygotsky explica que el conocimiento, el aprendizaje, mejor dicho, tiene por objeto principalmente el desarrollo de las funciones superiores de los sujetos, y que eso se realiza mediante el desarrollo de actividades. Lo que buscamos en el desarrollo de esas actividades es cumplir de alguna forma, cubrir las necesidades de las cuales estamos enfrentados. Como seres humanos, no somos dos sustancias separadas, como pensaba Descartes, una material, mecánica, y una espiritual, vinculada a la racionalidad, sino que en realidad somos un solo sujeto y estamos en el mundo en un estado de necesidad permanente. Necesitamos comida, necesitamos afecto, necesitamos vincularnos, necesitamos abrigarnos, etc. Y eso nos obliga a actuar, nos obliga a relacionarnos. Desde que nacemos, nos encontramos en esa situación, por así decir, de indefensión y de necesidad que nos obliga desde a llorar cuando somos bebés para conseguir comida o abrigo hasta vincularnos en formas más sofisticadas. Esas necesidades nos llevan a realizar acciones y esas acciones se vinculan con otros, no las hacemos de manera aislada. Lo que dice Vygotsky es que eso lo que lleva es al desarrollo de herramientas, entre las cuales la principal es el lenguaje. Esas herramientas a lo que llevan, por un lado explican el aprendizaje en el sentido de adquirir conocimientos nuevos, pero sobre todo lo que explican en el sentido vygotskiano es el desarrollo de estas funciones en los sujetos. Nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de lenguaje, nuestra capacidad de memoria están vinculadas a haber tenido que desarrollar esas capacidades para poder sobrevivir y vincularnos con otros. De eso dependía nuestra supervivencia, no solo individualmente, sino también de manera comunitaria. Esas herramientas nos han permitido sobrevivir y han, de alguna manera, superado esa dicotomía entre lo externo y lo interno que aparecía en esta cuestión de, bueno, está el mundo y estoy yo que me percibo con una racionalidad. Lo que uno sacaría como conclusión, si sigue viendo esta posición vygotskiana, es que en realidad está mal planteado el tema. Yo no soy un sujeto individual y que tengo que explicar cómo conozco, sino que yo soy algo que se ha desprendido. Yo me concibo como un individuo separado del resto de una manera posterior. Para eso tengo que tener lenguaje, tengo que tener conceptos, tengo que haber crecido, tengo que desarrollar una serie de cosas para plantearme como un ser individual que va a conocer. La idea es que el ser humano, cuando se individualiza, ha desarrollado ya estas funciones superiores, ha desarrollado el lenguaje, ha desarrollado este instrumental que le permite construir el conocimiento y vincularse con los demás, pero eso no se desarrolla de una manera discreta, a todo nada, es un proceso, son procesos de construcción y de aprendizaje. Yendo concretamente a los fenómenos más institucionalizados, hay un autor que habla de procesos, Radford se llama, es de la línea vygotskiana, y habla de procesos de objetivación y de subjetivación. En el sentido que lo que hacemos cuando desarrollamos situaciones de aprendizaje, por un lado es un proceso de objetivación, en el sentido que nos enfrentamos a una cultura, teorías, a leyes, etcétera, que nos preexisten y que nos ofrecen resistencia. Hay prácticas sociales, hay situaciones. Nosotros no decidimos cómo es el mundo. El mundo ya nos preexistía cuando llegamos. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Pero el problema de esta perspectiva es que
puede parecer solamente una enculturación, digamos, de que nosotros nos enfrentamos al mundo y lo único que tenemos que hacer es adaptarnos. Tiene un rol pasivo puesto así para el sujeto. El proceso de aprendizaje, de adquisición del conocimiento, tiene, además de este rol de objetivación, de enfrentarse al mundo que ya nos preexiste y de adaptarse a él, un proceso de subjetivación. Ese proceso de subjetivación es un proceso en el cual lo que buscamos es buscar que el aprendizaje no solamente sea o se vincule con el desarrollo de esas estructuras, sino también con emociones, con afectos, con todo lo que implica la disposición a vincularse con otros, a conocer, a aprender, y de esa manera constituirnos nosotros también como sujetos no solo que saben, sino que tienen propiedades individuales, son creativos, son responsables, son solidarios, etc. También puede haber propiedades que sean negativas, obviamente. Es decir, que los procesos de objetivación solamente tienen sentido en la medida que son significativos. Y son significativos si se apoyan, no de una manera pasiva de adquisición de conocimiento, sino también de una manera activa en una corporalidad sensible, en la percepción sensible, emocional, en la vinculación con instrumentos o artefactos, y en definitiva en el sentido de esas prácticas. Si juntamos el choque de estos dos procesos, que son en un sentido antagónicos, los procesos de objetivación y los procesos de subjetivación, lo que obtenemos es una relación dialéctica que se basa en algún sentido en una relación de obligaciones, si se quiere, o también podríamos decir de responsabilidad. Se supone que lo que está de fondo en esto es la idea de que hay otros con los cuales yo desarrollo los procesos de aprendizaje y que yo tengo una percepción de ese otro y de mí como algo distinto de esos otros que me genera una responsabilidad. Y no estoy hablando solamente del estudiante o la estudiante, estoy hablando de todos los que participan en los procesos de conocimiento. Los docentes, los investigadores, todos desarrollan una actividad, es una actividad social, es una actividad que genera una responsabilidad en esa actividad para todos los que participan, que en un sentido primitivo la podemos imaginar como la responsabilidad de que la actividad funcione y generemos cubrir las necesidades que necesita nuestro grupo, nuestra tribu, etc. Pero en un sentido general tiene que ver con plantear que esas relaciones nos obligan a percibir que hay una vida humana social y que ese otro es de alguna manera como yo y que también tengo yo obligaciones, digamos, con ese otro y con cada uno de los otros que forman ese grupo, sobre todo, a los fines de desarrollar estas acciones, desarrollar estas capacidades humanas, podríamos decir, y generar una ética comunitaria, digamos así, basada en esta responsabilidad, que se apoya no solo en desarrollarme individualmente, sino en cuidar al otro que forma ese sistema, al docente, al no docente, al investigador, al compañero de curso, etcétera, porque solamente es en el desarrollo de la actividad comunitaria donde se desarrolla esa actividad. Eso implica un compromiso, y ese compromiso no es solamente un compromiso individual, el compromiso de formarme, el compromiso de rendir, el compromiso de aprender, el compromiso de dar la mejor clase, es el compromiso de que esa actividad social funcione, es un compromiso de una obra común, compartida. El conocimiento, así planteado, no es el resultado de sujetos individuales, sino un resultado colectivo. No hay forma de que funcione individualmente. La última reflexión que quería hacer junto con esto es una recomendación de lectura. Es muy común que nos pase a quienes estudiamos filosofía, pero en general todos los que estudiamos humanidades, que inmediatamente que contamos, al menos me pasó a mí hace 30, 40 años, ya no sé, cuando empecé la carrera, supongo que debe seguir pasando eso, que uno dice voy a estudiar filosofía, y dice, ay, ¿de qué vas a vivir? Hay una autora norteamericana que ha escrito hace unos años, ya
10 años, una colección de ensayos muy lindo que se llama Sin fines de lucro. Marta Nussbaum es la autora, el libro se llama Sin fines de lucro y por qué la enseñanza de las humanidades importa a la democracia. Más o menos algo así es el título, no me acuerdo exactamente, pero sin fines de lucro seguro. Y lo que ella plantea ahí es que es la aparición en algún sentido, no es la única autora, muchos otros lo hacen, nadie trabaja solo, nadie es totalmente original. ¿Qué hay frente a estos dos tipos de racionalidad de los que hablamos originalmente? Una racionalidad de tipo factual y la racionalidad más de tipo legal o perfecta. Hay un tercer tipo de racionalidad que es una racionalidad de tipo instrumental y que tiene que ver con el logro de productos, con el logro de ganancias, con el logro de producciones, con un saber más bien técnico. Y ese tipo de racionalidad ha ido ganando la formación en general en los distintos países del mundo, en lo que viene sobre todo en la última parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI, de manera tal que aparece, cuando uno dice que va a estudiar filosofía, aparece esta pregunta, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Digamos, hay que hacer dinero, la educación tiene que servir, la formación que uno recibe tiene que servir para producir algo. Lo que esta autora observa es que ese problema está mal planteado, digamos, que si bien es cierto que es necesario producir, las sociedades democráticas para funcionar, y como vimos antes, estos sistemas complejos que son las comunidades en las cuales se desarrolla el aprendizaje, necesitan el desarrollo de capacidades de empatía, de comunicación, de lenguaje y de pensamiento crítico, en este sentido kantiano que decíamos antes, de distinguir lo que son prejuicios de lo que es un conocimiento bien construido y ejercitado públicamente, de manera tal que si no es con el desarrollo de las humanidades, si no es con el desarrollo de la filosofía, pero también de la literatura, de la creatividad, con el desarrollo del arte, con el desarrollo de la psicología, etcétera, si no es pensando más allá de solamente lo que da lucro, lo que da ganancia inmediata, no vamos a lograr que la sociedad funcione, no vamos a lograr tampoco esos fines de lucro y sobre todo no vamos a lograr una sociedad democrática en la cual convivir y participar. No lo vamos a lograr dentro de la misma universidad y no lo vamos a lograr en general. Es por eso que es importante el estudio de las humanidades. Pero además de eso, mi mensaje tranquilizador es que yo logré vivir de filosofía, la mayoría de los que estamos acá vivimos de lo que hacemos y nos damos el gusto y lo más posible es que lo mismo le pase a ustedes, así que estudien sin miedo eso, disfrútenlo y también posiblemente no serán millonarios seguramente, pero van a ser felices, lo que cuenta también para el caso. Bueno, no tengo mucho más para decirles, así que muchas gracias. Y después les quedará mi correo electrónico por si alguien tuvo alguna duda o quiere discutir algún concepto. Suerte. Gracias, Diego. Muchas gracias por el recorrido, no solamente histórico en el sentido del pensamiento occidental, sino también las reflexiones que con ello hiciste, que me parece que son muy importantes para pensar en el ingreso, ¿no? a carreras de humanidades, que sirven no solamente para estudiantes de filosofía, sino de todas nuestras carreras, de nuestra facultad. Vane, si querés empezar. Bueno. Buenos días a todos. Agradezco también la invitación de la Secretaría Académica y del área de nivelación a participar en este panel y en sostener estos paneles que han sido muy importantes, digamos, para la facultad y para la formación de nuestros alumnos, de nuestros ingresantes. Así es que, bueno, y le doy la bienvenida a todos los ingresantes 2022. Festejo la apuesta que hacen por estudiar en la universidad pública y por ser parte de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Como ya dijeron, soy docente de la casa, de la carrera de Ciencias de la Educación y me dedico al estudio de las políticas educativas, las políticas de inclusión, en términos muy generales, entre otras cuestiones. También soy docente de nivel secundario, así que tengo como un recorrido bastante heterogéneo por el sistema educativo.
Mi idea, mi participación en este panel tiene que ver con poder dar cuenta o cuando me invitaron a participar, me mencionaron trabajar en torno al derecho a la educación superior, vinculado con el derecho al conocimiento y la relación universidad y sociedad. Entonces, particularmente, me quería detener en qué implican, ¿no?, los desafíos y las posibilidades del derecho a la educación superior hoy. Bien, que en un punto se va a vincular con lo que planteó Diego en términos de, bueno, estas instituciones tan complejas, donde se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo, bueno, qué dispositivos ponen en juego para ir garantizando paulatinamente o no el derecho a la educación superior. Para ubicarnos o para ubicar la temática, debo decir que damos tanto la garantía del derecho a la educación superior, la igualdad de oportunidades, son temas constantes y permanentes y son temas paradójicos en la historia del sistema educativo argentino, ¿sí? Para situar el tema que quiero abordar, que tiene que ver con esto, con los desafíos y posibilidades del derecho a la educación superior, voy a ubicar el tema en primer lugar, voy a recuperar una mirada de la trayectoria del sistema universitario argentino, deteniéndome un poco en las principales leyes que regulan el sistema universitario y que de alguna manera han avanzado en determinados momentos históricos y en otros han retrocedido en torno a promover la garantía del derecho a la educación. Bien, y en una segunda instancia, mi idea es trabajar en torno a resultados de investigaciones que dan cuenta de por qué los índices tan altos por qué tenemos índices tan altos de fracaso y abandono en el nivel universitario y qué pasa con la propia organización de las instituciones universitarias, ¿no? La universidad, las facultades, las escuelas, los departamentos, qué pasa con su organización administrativa, organización académica y qué peso tiene esto en la posibilidad de permanencia y egreso de los estudiantes universitarios o en la posibilidad de abandono y de deserción, ¿sí? Son como dos grandes ejes que voy a trabajar de manera muy sintética para ir, digamos, abonando un poco a los desafíos y posibilidades. Además, quiero plantear que hoy el derecho a la educación superior en la actualidad continúa siendo un desafío pendiente, una deuda pendiente, tanto de nuestro país, del Estado Nacional, como de los países de la región. Nosotros estamos ubicados, Argentina está ubicada en una región que es Latinoamérica, donde los índices de pobreza y de desigualdad social y de desigualdad educativa son acuciantes, los cuales se han incrementado paulatinamente y se han profundizado durante las últimas décadas. O la última década y sobre todo en el periodo de pandemia. Entonces, son situaciones y condiciones en las cuales tenemos que enfrentar como país y desde el ámbito de las políticas educativas, como políticas de intervención para atender determinados problemas que se quieren resolver, son situaciones que tenemos y debemos atender. Entonces, por lo tanto, es aún una deuda pendiente, es un camino iniciado que debe profundizarse y que en síntesis no alcanza solamente con las políticas, sino también con estrategias más del orden institucional, ¿no? De manera combinada. Bueno, para ubicarnos un poquito más en lo que es la trayectoria del nivel de enseñanza del sistema universitario argentino, debo decir que tanto el nivel universitario, ¿sí? El nivel superior universitario de enseñanza como nivel secundario, son los dos niveles de nuestro sistema educativo argentino que tienen hoy o que reflejan hoy los mayores índices de deserción y de abandono. Comparten ambos una cierta característica en su instancia o en su momento de surgimiento, que tiene que ver con que surgen ambos con una impronta altamente selectiva, ¿sí? Es así que desde la creación de la Universidad Nacional de Córdoba, las universidades argentinas tuvieron una función principal,
que tenía que ver con formar a las élites dirigentes. La primera ley que va a regular nuestro sistema universitario argentino es la Ley Avellaneda, que regula el sistema desde el año 1885 hasta el año 1947, durante el peronismo. Y esta ley, lo que, entre otras cuestiones que plantea, pero a la que me quiero referir, es que habilita a las diferentes facultades a establecer las condiciones y los requisitos de ingreso a las universidades. Bien, los requisitos de admisión a las universidades, no planteando un ingreso irrestricto y libre. Luego, digamos, y voy a hacer un recorrido muy, muy rápido por la historia del sistema, si no podemos estar mucho tiempo, luego comienza un periodo de lo que se va a llamar democratización, que es a partir de del gobierno de Irigoyen, que tiene que ver con la reforma del 18, bien, que establece una serie de principios y modificaciones en el estatuto universitario, bien, que tienen que ver con el cogobierno, la autonomía universitaria, la extensión universitaria, la cátedra libre, entre otras cuestiones que ustedes van a profundizar seguramente y profundizan en el curso de nivelación. Pero es, sin embargo, recién durante el gobierno peronista, en el año 47, que se deroga la Ley Avellaneda y, entre otras cuestiones, se eliminan los exámenes de ingreso y va a comenzar un periodo en la historia de nuestro sistema universitario argentino denominado como un periodo de proceso de expansión de la matrícula, iniciándose paulatinamente un proceso de pasaje de lo que se llamó la Universidad de Elite, para unos pocos, a lo que es la universidad de masas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa en este periodo? Bueno, la relativa homogeneidad de los sectores sociales que podían acceder a la universidad, en este periodo se ve alterada con la incorporación de sectores cuya formación y origen era heterogéneo. Bien, pero ¿cuáles fueron las respuestas de las instituciones universitarias ante la expansión del nivel, ante la expansión de la matrícula? Cuando me refiero a la expansión de la matrícula, estoy diciendo el incremento, ¿sí?, en la cantidad de personas que asisten a la universidad. Bien, el incremento en la cantidad y también el incremento en las características de esta población que comienza a ser mayormente heterogénea. Bien, ¿y cuáles fueron las respuestas de las instituciones universitarias hasta este proceso de expansión? Adoptaron, a pesar de todo, diferentes mecanismos de selección de los estudiantes, ¿sí?, siendo tanto los cursos de ingreso el elemento de mayor control y selectividad. Bien, este periodo de expansión de la matrícula se ve obstaculizado y queda en stand-by durante el periodo de los gobiernos de facto en Argentina. Y luego, durante la recuperación de la democracia en el año 83, bajo el gobierno de Alfonsín, y hay un éxodo durante el periodo de facto de docentes, intelectuales, y hay una restricción en el ingreso a las universidades. Bien, durante el periodo de la vuelta de la democracia en Argentina, durante la década del 80, ¿sí?, del siglo pasado, bien, hay un proceso de ingreso irrestricto a la universidad, de llegada de aquellos, de reincorporación de aquellos docentes e intelectuales que habían tenido que exiliarse en otros países de Argentina. Hay un proceso de cambio en términos de lo que son los contenidos, la currícula, en términos de contenidos mayormente democráticos, y de incorporación de aquellos textos, conocimientos que habían sido prohibidos por la dictadura. Bien, pero sin embargo, es esta tendencia de masificación que comienza a incrementarse nuevamente durante la década del 80 y continúa durante la década del 90. En el 90 se sanciona una ley, que es la Ley de Educación Superior, que regula el sistema universitario actualmente con su modificatoria, que ya voy a mencionar. Pero esta Ley de Educación Superior, que fue muy controvertida y muy polémica en su momento,
Tanto yo, creo que Diego también, éramos estudiantes en ese momento en la facultad, y hubo una gran polémica por varias cuestiones que tenían que ver con esta ley. Una era la gratuidad, otra era la mercantilización de la educación superior. La gratuidad no, el arancelamiento de las universidades. Entonces, bueno, los estudiantes y los docentes militábamos en contra de este arancelamiento, entre otras cuestiones. Pero entre otras cuestiones, a lo que me quiero referir puntualmente, es que esta ley establece, ¿sí? Estoy hablando de la década del 90, periodo democrático, gobierno de corte neoliberal, presidido por Carlos Saúl Menem. Esta ley establece que cada institución del nivel tiene la autonomía de establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes. Las discusiones también en este periodo van a girar en el sentido sobre si las políticas de ingreso a la universidad giran en torno a la oposición entre el acceso democrático y abierto y el acceso restrictivo y selectivo. Bien, en este sentido es importante cómo, digamos, acá podemos ver las marchas y contramarchas en términos de la modalidad de acceso que se estaban previendo para el sistema universitario argentino. Sin embargo, cabe destacar que ya avanzados, digamos, los primeros años del siglo XXI, se mantiene la tendencia mundial a la masificación del acceso a los estudios superiores. Cuando digo masificación del acceso es porque se promueve el acceso, pero hay una pregunta que hacer allí, y es lo que algunos investigadores van a dar cuenta, es qué pasa con la permanencia y el egreso. Bien, esta tendencia de la masificación en el acceso va acompañada y apoyada, en el caso del sistema universitario argentino, se profundiza en el marco de las políticas educativas impulsadas por los gobiernos progresistas en el año 2003, en el periodo de los gobiernos progresistas de 2003 a 2015, estos gobiernos se orientaron a promover la ampliación de derechos, la inclusión de sectores históricamente excluidos y el diseño de estrategias tendientes a garantizar la permanencia y el egreso en todos los niveles del sistema educativo, incluido el superior. ¿Bien? Este posicionamiento que adopta el Estado Nacional se hace explícito en una ley general que va a abarcar todos los niveles de nuestro sistema educativo, que es la Ley de Educación Nacional, que se sanciona en el año 2006, ¿sí? Y pone de relieve la noción de educación como derecho, impide la mercantilización de la educación y va a plantear la inclusión como un eje de las políticas educativas. Entre otras varias cuestiones que plantea esta ley es que extiende la obligatoriedad del nivel secundario hasta su finalización. Por lo tanto, esto establece un desafío nuevo que van a tener el sistema universitario argentino, ¿sí? Dado que va a haber una mayor cantidad de población que ha culminado el ciclo secundario y tiene por lo menos expectativas o aspiraciones de continuar los estudios en el nivel superior. Y es en este periodo y bajo estos principios y estos contenidos políticos ideológicos, que se va a promover la reforma a la Ley de Educación Superior que recientemente mencioné, a través de la sanción de la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel Superior. Esta es una ley que se sanciona, que implica la modificatoria de la Ley de Educación Superior, bien, pero que implica la modificatoria de varios de sus artículos y que en alguna medida avanza en términos de garantía al derecho a la educación superior, porque plantea en términos discursivos, por lo menos, después tenemos que ver qué pasa para hacer efectivo este derecho en términos de prácticas, porque plantea varias cuestiones que considero que son sustantivas y son importantes en el avance, ¿no?, de la promoción de la garantía, que tiene que ver, por un lado, con establecer que la responsabilidad de la prestación y de la educación superior, de la prestación del servicio de educación superior, es responsabilidad tanto de los estados nacionales como de los estados provinciales, ¿bien? Por otro lado, define la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho humano, personal y social, ¿sí?
Por otra parte, prohíbe la mercantilización, por lo menos de todo, de la educación superior en las instituciones de gestión estatal. Bien, establece la gratuidad, ¿sí?, de la educación superior, establece el ingreso irrestricto y libre para todos aquellos que hayan culminado con la educación secundaria, bien, y también prevé que las universidades, ¿sí?, las facultades, las escuelas, los departamentos, bien, que conforman el sistema universitario, deben proveer, deben disponer mecanismos de acompañamiento hacia ese ingreso, hacia ese acceso al nivel superior, acompañamiento, orientación vocacional, deben disponer herramientas de andamiaje en el paso y en la transición del nivel secundario al nivel superior universitario. Entre otras cuestiones, prevé eso, y además, en su artículo 2, lo que va a plantear es que se deben promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales. Esto lo acabo de leer, es el artículo 2 de la ley mencionada. Bien, ¿por qué cito esta ley y por qué planteo que en términos discursivos es un avance en relación a las otras cuestiones? Porque está planteando una serie de medidas, una serie de definiciones que tiene que ver con la responsabilidad indelegable del Estado, con el no lucro de la educación superior y sus resultados, con el derecho al conocimiento como un bien humano y personal y social, entre otras cuestiones, y además dispone, ¿sí?, en la misma ley, dispone estrategias o herramientas que deben implementar las universidades para ir haciendo cada vez más efectivo este derecho. Sin embargo, y volviendo un poquito más atrás, en el mismo periodo de los gobiernos progresistas, debo decir que se han dictado una serie amplia de leyes de reconocimiento de derechos de las minorías, de la diversidad, educación sexual integral, entre otras cuestiones, y una serie de amplia de baterías de políticas de corte social y educativo para no solo sostener el acceso, sino la permanencia y el egreso en el nivel superior. Sin embargo, ¿sí?, sin embargo, diversas investigaciones, diversos intelectuales, investigadores que van a estudiar el tema, sobre todo del fracaso y del rendimiento en el nivel universitario, van a plantear que, a pesar de que se han incrementado los niveles de masificación, los porcentajes de abandono y deserción en las últimas décadas continúan siendo muy preocupantes, ¿no? Y también se preguntan, bueno, ¿a quiénes afecta principalmente la deserción y el abandono? ¿Quiénes son esos actores? ¿Quiénes son esos sujetos que abandonan, que logran acceder, pero que luego abandonan los estudios universitarios? ¿Sí? Y lo que plantean es que principalmente afecta a aquellos estudiantes que se encuentran en los sectores socialmente desfavorecidos. Y lo que se ha promovido en este sentido, lo que van a plantear es lo que se ha promovido, lo que se ha generado, es un proceso de inclusión excluyente. Esta es una categoría que trabaja Gentili, ¿sí?, según las clases y los sectores sociales de pertenencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien se favorece el acceso, la posibilidad de continuar, ¿sí?, la posibilidad de sortear, ¿sí?, las exigencias que establece el sistema universitario, ¿sí?, exigencias en términos de la comprensión de los textos académicos, la utilización de determinado lenguaje, como planteaba aquí Diego, el acceso a los conocimientos académicos, entender cuáles son las reglas de juego, cómo moverme en el sistema universitario, son cuestiones que solo pueden sortear aquellos que
han tenido cierta formación, ciertas condiciones sociales, económicas y de culturales previas, ¿no? Si bien es bastante devastador este diagnóstico que hacen y no es algo que no conozcamos, también van a plantear que no solo está determinado por el origen social y por la situación social y cultural de los estudiantes, sino que es un factor de peso, pero lo que se van a preguntar estas investigadoras que tienen una mirada prospectiva, por suerte, tiene que ver con, bueno, ¿y qué pasa al interior de las universidades? ¿Qué aspectos, además de las condiciones sociales y de la formación previa? Cuando hablamos de la formación previa, tiene que ver con, bueno, la trayectoria académica, la trayectoria escolar, tanto en el nivel primario y sobre todo en el nivel secundario. Bien, entonces, dice, bueno, estos dos son factores que van a jugar o que están jugando y que están presentes en el éxito y en el fracaso. Pero estamos hablando de universidades públicas, de responsabilidad del Estado, que debe garantizar este derecho a la educación superior en este caso. Entonces, bueno, ¿qué otras cuestiones están interviniendo en el éxito o en el fracaso de los estudiantes de este sector social? Entonces, las autoras plantean, yo voy a mencionar solamente tres, son varias, pero plantean, por un lado, una cuestión que ya dije, que es la desigualdad en la preparación para ingresar al ciclo superior según los diferentes segmentos sociales. Por otra parte, lo que es la organización académica e institucional, ¿sí?, de las propias facultades y también de las propias carreras. Y por otra parte, y esto me parece un punto que es sustantivo, que tiene que ver con las expectativas que las instituciones universitarias tienen. ¿Sí? Cuando digo las expectativas que las instituciones universitarias tienen, me refiero a las expectativas que tenemos nosotros como docentes en relación al ingresante, en relación a lo que puede hacer, en relación a lo que va a comprender, en relación a los hábitos que tiene incorporado, a sus conocimientos previos. Bien, las expectativas que los docentes, que los no docentes, que la comunidad universitaria tiene o que construyen respecto de conocimientos, habilidades y hábitos académicos críticos que se presupone que los alumnos ya poseen y no serían materia de enseñanza, ¿no? Como estas cuestiones, además de las políticas, además de las leyes que van habilitando y van haciendo lugar a un avance efectivo en la garantía de este derecho, las autoras apuestan al núcleo duro, van a decir, de las instituciones. Y lo que van a plantear es que si bien hay muchos programas, hay becas, hay tutorías de acompañamiento a los ingresantes universitarios, con eso no alcanza. Hay que intervenir, hay que, no me gusta la palabra intervención, pero hay que reflexionar o hay que repensar las propias prácticas de enseñanza en el sistema universitario, ¿no? Por un lado, y hay que también lo que van a plantear es explicitar aquello que nosotros como docentes universitarios o como parte de la comunidad universitaria damos por obvio, ¿sí? Que va desde, por ejemplo, y yo cuando leía esto, cuando pensaba en esto, pensaba en lo que fue el ingreso 2021 en el marco de la pandemia, o lo que supuso el ingreso o pasar o pensar todas las propuestas presenciales de enseñanza mediadas por tecnologías, ¿no? Entonces allí, como facultad, bueno, pensaba, bueno, ¿qué cuestiones se hicieron en estos términos que podrían haber, que espero que podrían, que hayan colaborado para acompañar este proceso no solo de acceso a la educación superior, sino también de permanencia, que es el núcleo más duro, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, pensar en lo que fue la alfabetización digital de estudiantes, en la capacitación a los docentes en términos de, bueno, las herramientas digitales en la plataforma Moodle, y sobre todo con los ingresantes, bueno,
había con los estudiantes, tanto los ingresantes como el resto del alumnado, hubo que trabajar en torno a lo que es la Moodle, la alfabetización digital en la Moodle. La Moodle es la plataforma en la cual ustedes hoy están, es posible el acto de enseñanza en el marco de la pandemia, ¿no? Entonces, hubo ahí un camino previo que tuvo que ver con alfabetizarlos en el manejo de esta herramienta, que no necesariamente todos tenían en sus escuelas secundarias. Pensar que las trayectorias de quienes ingresan son trayectorias erráticas, son heterogéneas, son diversas, ¿sí? En el caso de la Facultad de Filosofía, nosotros albergamos una población que viene de diferentes lugares del país y también del interior de de distintas provincias, ¿bien? Entonces, contamos con ese alumnado, con estas características, y es hacia ese alumnado en quién hay que pensar en términos de poder incluirlos, poder generar el proceso de acceso al sistema y también permanencia y egreso con aprendizajes de calidad, ¿no? Cuando, en este sentido, cuestiones que parecen tan obvias, bien, no lo son, bien. Entonces, explicitar aquello que conocemos, que suponemos que los estudiantes conocen, darnos cuenta de que estos estudiantes tienen estos conocimientos previos. Bueno, ¿qué hacemos con esos conocimientos previos? Destinar que eso sea un fracaso no es la opción para la universidad pública, sino la opción es cómo intervenimos frente a ese problema, cómo sostenemos ese problema, cómo acompañamos a aquellos más débiles, ¿no? Cuando uno, y en este sentido voy cerrando porque no sé cómo voy con el tiempo, cuando uno piensa o quiere dar cuenta de lo que va a significar el derecho a la educación superior, el derecho a la educación superior y cómo hacer efectivo el mismo, de lo que quiero dar cuenta es que es un tema complejo que tiene múltiples aristas, y que apelar al derecho o trabajar en función de eso en las universidades públicas es una cuestión de justicia social, ¿sí? Entonces, en este sentido, mi aporte tenía que ver por ahí. Me parece sustantivo pensar en las cuestiones de índole organizacional, en las cuestiones de la planificación de la enseñanza, en las cuestiones de los hábitos de estos estudiantes. Allí, y ya cierro, Diego trabajaba o Diego planteaba el tema del desarrollo del lenguaje, el desarrollo, cómo se accede a ese conocimiento público, cómo se construye públicamente ese conocimiento, y eso requiere en el ámbito, en todos los ámbitos del nivel educativo, pero sobre todo en el ámbito del nivel superior, cierto conocimiento específico que tiene que ver con las lógicas disciplinares, ciertos hábitos, cierta disciplina en términos de condiciones materiales y también emocionales y aptitudinales en términos de sostener una carrera durante 5 años. Entonces, son cuestiones que uno no puede dejar a la vera y no quedarnos únicamente con las cuestiones del orden de lo discursivo, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que ha habido un avance en los últimos, sobre todo en los gobiernos progresistas, después hubo un paréntesis durante el gobierno de Macri en términos de derecho, pero solamente con las políticas y con las cuestiones de las leyes no alcanza, sino que ellas habilitan a que los actores universitarios y nosotros como docentes universitarios también repensemos en cómo los acompañamos a ustedes, futuros alumnos, son alumnos ya de la facultad, ingresantes a la facultad, cómo los acompañamos en este camino que inicia, y es que es un camino largo, y por suerte, espero tengan una cursada en el marco de la presencialidad para que nos encontremos, y porque el encuentro físico y el encuentro de los cuerpos hace al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Así que, bueno, eso nada más, y estoy a disposición para preguntas, y lo mismo, les dejo mi mail
para que cualquier inquietud lo consulte. Muchas gracias. Gracias, Vane. Le damos la palabra a Marina y después hacemos un espacio de intercambio de preguntas que nos puedan haber surgido a los cuatro. Bueno, buenos días o buenas tardes, buenas noches, de acuerdo en el horario en el que puedan visualizar este intercambio. Antes que nada quisiera también desear una excelente bienvenida a los ingresantes a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Siempre es una alegría poder, de algún modo, acercarnos a tener un intercambio con los recién llegados a nuestra facultad. Y a la vez también agradecer que en nuestra facultad se promuevan estas políticas tan ricas para la formación y para los primeros recorridos de la formación en las distintas carreras que la Secretaría Académica viene sosteniendo hace años y obviamente al área de nivelación donde nos han convocado los distintos colegas. Como vienen planteando mis colegas anteriores, sí cabe aclarar que en mi caso yo soy profe en la carrera de Ciencias de la Educación, desde allí quizás algunas de las reflexiones o tópicos que comparta están ligados a esas experiencias vinculadas al estudio de las instituciones y los sujetos, particularmente de las instituciones educativas, y algunas cuestiones que voy a compartir tienen que ver con experiencias y prácticas sociocomunitarias y extensionistas vinculadas a infancias, derechos y territorios, así que seguramente desde ahí algunas de las cuestiones que voy a compartir nos van a permitir seguir pensando en relación a lo que han compartido tanto Diego como Vanessa y en esta perspectiva de pensar el conocimiento como una construcción. Me gustaría partir en relación a el vínculo de la universidad con la sociedad, específicamente pensando en una perspectiva de derecho a la educación como un paradigma de corresponsabilidad. Entonces, de allí nos sitúa tanto a docentes, egresades, estudiantes, con un posicionamiento en torno a la promoción y garantía de los derechos a la educación. Y desde allí me voy a situar específicamente en una palabra que quizás es nueva o no, que van a escuchar mucho, que tiene que ver con las prácticas extensionistas, que la extensión es una de las funciones de la universidad. Seguramente esto lo van a ir conociendo y lo van a ir transitando tanto en el ingreso como en su formación de grado, esperemos. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A experiencias, sobre todo, donde se articula trabajo, se dice con la sociedad, con los actores extrauniversitarios. Yo voy a poner un poquito en tensión esa categoría, porque claramente cuando hablamos de la universidad, hablamos de la sociedad. La universidad no es algo que esté por fuera de la sociedad, sino la universidad es sociedad, o debería serlo. En ese sentido, me parece que es interesante que podamos pensar las experiencias o las prácticas extensionistas en vínculo con, ¿no? Y en, a veces se dice en territorio, uno puede decir en instituciones, organizaciones, con actores que no necesariamente, vamos a decir así, no necesariamente son universitarios o están transitando la formación universitaria. Aunque en los últimos tiempos siempre se ha abogado, y nuestra facultad tiene una larga trayectoria en eso, en pensar que los actores extrauniversitarios también forman parte de esa producción de conocimiento que transitamos en la formación o en la investigación o en la docencia. Entonces, desde allí me parece interesante que pensemos, por un lado, que cuando hablamos de territorios o de organizaciones, de instituciones que no necesariamente forman parte de la universidad, estamos hablando de procesos de conocimiento, ¿sí? De producción, reproducción, circulación, creación de saberes que quizás son específicos para esos contextos, ¿no? Pero que a la vez, cuando estamos pensando en esa producción y circulación o intercambio, lo estamos pensando en relación entre saberes,
intrauniversitarios o extrauniversitarios y que se desarrollan en múltiples contextos de intervención, ¿sí? Cuando decimos contexto de intervención nos referimos a a espacios sociales, institucionales, comunitarios. En ese sentido, la universidad desde la universidad nos interpela poder interrogarnos respecto de las características de esos saberes, ¿no? Que circulan, que están allí, que son producidos por los actores sociales, comunitarios. Y eso, otro de los puntos que me parece interesante acercar aquí, tiene que ver con que hay que reconocer las condiciones sociales e históricas en que esos conocimientos se inscriben, es decir, se producen, y eso supone reconocer que los espacios territoriales, institucionales, sociales, comunitarios, entran en diálogo con los saberes académicos. Entonces, desde allí hay dos cuestiones que me parece interesante acercar. Por un lado, que esos espacios de producción de conocimiento o pensar los territorios como espacios de producción de conocimiento supone, por un lado, interpelar las jerarquías. Es decir, no son libres de disputa esos espacios, ¿no? De conflictividad, de disputas, de legitimación epistémica, sino que, por un lado, interpelar la legitimidad o no de esos de los territorios como espacios de producción de conocimiento o de circulación de saberes. Y, sobre todo, esa interpelación nos coloca a pensar en un diálogo horizontal y democrático de intercambios con actores sociales que, por un lado, interpelan esta categoría de desde arriba hacia abajo, la universidad, la poseedora de saber, que va a bajar a la sociedad los saberes y los conocimientos, o de adentro hacia afuera. Desde adentro de la universidad llevamos e iluminamos a la sociedad. Entonces, esas cuestiones que en algunos momentos históricos de nuestro país la extensión estaba fuertemente vinculada a esa posición de los iluminados que van a la sociedad a decirle lo que debe hacer o lo que es válido y legítimo como saber, es una posición que se ha construido social e históricamente dentro del campo de la extensión, dentro de los estudios sociales, y que interesa sobre todo poner en discusión, ¿no? Quizás para algunos esto es nuevo, para otros ya hace un tiempo que se viene trabajando en estas disputas en relación a la legitimidad de los saberes que se construyen o no en los conocimientos. Creo que si vamos por ahí, estamos pensando en también reconocer que hay modos que son socialmente desiguales en relación a la construcción de saberes en el territorio. Es decir, cuando nosotros apostamos a una perspectiva de horizontalidad democrática, del diálogo de saberes, eso no significa que esté libre de modos desiguales de su producción. Es decir, ¿por qué? Por un lado, porque primero tendríamos que, hago un paréntesis aquí, agregar una de las cuestiones que la universidad es objeto de su trabajo, que tiene que ver con la producción de saber, desde la integralidad de funciones que estamos reconociendo, la docencia, la investigación y la extensión. Tres funciones de la universidad que ustedes van a ir escuchando en su formación seguramente, si no la han escuchado aún. Entonces, es objeto de la universidad en la producción de saberes, pero eso no significa que en los territorios, que en las instituciones, que en las organizaciones sociales, no haya producción de saber específico, situado, ¿no? Eso, por un lado, nos interpela a pensar cuáles son esos modos en que se han construido saberes en los territorios. No desde los prejuicios, que ahí Diego decía algo que me pareció muy interesante, de asumir una perspectiva crítica supone también interpelar muchos prejuicios que ahora muchas veces tenemos en relación a la producción de estábamos pensando en relación a poder preguntarnos desde la universidad cómo han sido los modos de producción de saber en los territorios, interpelando en muchos casos que lo que sucede, que lo que se construye, que esos saberes a veces
fuertemente vinculados a la experiencia. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy mínimo. Muchas veces me ha interpelado cómo en distintos comunitarios, comedores, organizaciones sociales, se cocina a gran escala. Es una pavada casi. Uno también lo podría pensar en relación a un restaurante, pero lo vamos a pensar en relación a un territorio. ¿Cómo se cocina para grandes cantidades de personas? Ese saber que a veces tiene que ver con, para hacer comida para 150 personas, 150 niños, padres, familias y demás, es usar, no sé, jarras o bidones para la medición de esa, de las cantidades de los ingredientes. Ese saber muchas veces es delegitimado, porque es decir, bueno, lo hacen así porque lo hacen así. Habría que preguntarse si uno pudiera hacer, yo si me tengo que poner a hacer comida para 150 personas, tendría que indagar en Google cuáles serían las cantidades necesarias o preguntarle a esas mujeres que cotidianamente construyen, que cocinan para grandes poblaciones, para niños, familias, actores sociales, vecinos, cómo lo hacen. Poder preguntarse sobre esa experiencia, que a veces es muy cotidiana, requiere que los universitarios podamos entrar en diálogo con esos saberes. No sé si se entiende por dónde va la cuestión. A veces están muy naturalizadas algunas prácticas, nosotros mismos las tenemos, y como universitarios es muy interesante que podamos acceder a cómo se ha construido esa práctica, a qué saberes pusieron en juego esas mujeres para poder contribuir, para poder trabajar con las poblaciones, alimentar y demás. Entonces, es otro de los puntos que quisiera acercar aquí, que tiene que ver con un posicionamiento ético-político en relación a sostener cotidianamente conversaciones con los actores sociales, con las instituciones, con las organizaciones. Ese sostener cotidianamente conversaciones nos sitúa en un lugar de una posición, podríamos decir, activa para acompañar ciertos procesos. Es decir, aquellos que trabajamos en territorios, hace tiempo que estamos interpelando esta mirada de llegan los actores universitarios y indagan, casi una posición extractivista del conocimiento, indagan, hacen entrevistas, hacen registros de campo, construyen saber y después se retiran, casi como si fuese el territorio y las organizaciones un lugar solo donde extraer saber. Entonces, nos parece interesante poder interpelar, nosotros con varias experiencias de nuestra facultad trabajan en esta perspectiva, por no decir casi la totalidad, de componer juntos acciones, es decir, acompañar procesos supone componer acciones colectivamente, ¿no? Desplegar herramientas que no son los universitarios hablando y haciendo en nombre de las comunidades, sino siendo parte de esos procesos, y ahí ingresa un componente que tiene que ver con que esas construcciones se hacen histórica y socialmente, no es de un día para otro. Supone presencia, supone estar ahí, supone dialogar, supone también muchas veces dejar de lado casi el interés solo de conocer para ser parte de un proceso colectivo. Es decir, no ir a sacar conocimiento, sino ser parte de esa construcción. Quizás son muchos ideales los que estoy compartiendo, pero al menos hacerse esas preguntas. ¿Desde dónde estamos participando de ciertas acciones territoriales? ¿Desde dónde vamos a participar? ¿Desde dónde vamos a entender qué es el conocimiento que se produce ahí? No, bueno, ¿es solo conocimiento para darle de comer a los niños? Bueno, no, ¿qué se pone en juego ahí? ¿Qué saberes, qué conocimientos de la población se ponen en juego para, no sé, una organización social para eso, alimentar a grandes cantidades? ¿Sí? Por último, quería trabajar como dos cuestiones. Agrego al planteo anterior. Esta dimensión de estar ahí es irreemplazable, ¿no? Y decimos es irreemplazable en el sentido de podemos leer experiencias, me las pueden narrar, me las pueden contar, pero estar ahí cuerpo presente en los territorios, cosa que ha sido fuertemente atravesada en el contexto de la pandemia en estos momentos, o ha sido sobre todo en los años previos,
no puede reemplazarse a través de una pantalla. Y quiero ser muy clara con eso, porque también eso tiene que ver con una disputa respecto del carácter público de la universidad, ¿no? El carácter público supone entender primero que la universidad es un actor político de relevancia, en tanto público, gratuita, laica y con sentido crítico, y en ese sentido supone también entender que los sujetos sociales de los territorios son portadores de saberes que están dispuestos a ponerse en diálogo. Entonces, creo que por un lado hay que reconocer, por un lado, la dimensión relacional que adquiere el trabajo territorial, el trabajo sociocomunitario, una relación que se construye, ¿sí?, social, históricamente, políticamente, ¿no? Uno puede ir reconociendo ahí cómo también la pandemia ha permitido o no sostener algunos registros colectivos de lo que acontece, de lo que aconteció en los distintos ámbitos, y a la vez interpelar algunas perspectivas de que quitan el territorio, lo destiterritorializan, se me trabó la lengua, es decir, que apuntan solo a una categorización de la virtualización. Entonces, si bien sabemos que en el contexto excepcional de la pandemia, la virtualidad es la que nos pudo sostener el derecho a la educación, hay que también mirar con mucho ojo crítico qué supone eso para las experiencias formativas, para las experiencias de investigación, para las experiencias docentes. Entonces, sacar el territorio que puede ser, lo podemos concebir, en este caso lo estoy hablando en términos físicos, topológicos, pero también hay que tener muchísimo cuidado porque esa experiencia es irreemplazable. Y el estar ahí claramente es una experiencia formativa, pero no estar ahí solo por estar, sino también para acompañar la construcción de categorías que nos permitan leer qué está sucediendo, ¿no? Y esa construcción de categorías, claramente que se pueden desarrollar desde las funciones de la extensión, pero sobre todo también de la investigación. Entonces, cuando yo hace un ratito decía, cuidado con pensar las funciones como algo aislado, supone poner en diálogo también intrauniversitariamente lo que es la docencia, la investigación y la extensión. Nuestra facultad ya hace un tiempo tiene experiencias que se llaman de prácticas sociocomunitarias, que ahí Juli nombró algunas en las que yo participo, que tiene que ver con pensar en perspectivas extensionistas y de investigación desde la formación de grado, que son experiencias que nos colocan como protagonistas de esa construcción de saberes en y con los territorios, y también que nos permiten, como decía un gran maestro nuestro, hacernos buenas preguntas para encontrar buenas respuestas colectivas, transitar esa experiencia de encontrar respuestas colectivas, se vincula fuertemente con una mirada respecto de los actores sociales, las organizaciones, los centros vecinales, las escuelas, bueno, los museos, los sitios de memoria, como lugares donde se produce y se construye saber y se pone en diálogo con los saberes universitarios. No sé si hasta ahí vamos bien, espero no haber sido tan enredada en el planteo, y sí me gustaría cerrar con dos cuestiones. Por un lado, que todo este trabajo no está exento de conflictividad, de disputa, de perspectivas respecto de qué entendemos como por la formación de grado, de las tareas también docentes de extensión y de investigación, y que esas disputas es el lugar, es la universidad pública, es la Facultad de Filosofía la que le va a permitir poder preguntarse y asumir una posición ético-política en relación a los saberes que circulan en los territorios. Quería cerrar con un extracto de una frase que recomiendo la lectura, ya que varios estuvimos recomendando, de un texto de Juan Pablo Orate que se llama Educación y Territorio,
pensar lo público en las prácticas extensionistas. Es uno de los últimos textos que él escribió, ¿no? En la revista de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la número 7. Y quería compartir como cierre un extracto de unas palabras de él, que recomiendo su lectura. Es un texto que es corto, pero es súper clarificador en relación a algunas de las cuestiones que yo estuve compartiendo aquí. Dice así, lo parafraseé un poquito, pero podemos entender o aportar o concebir los territorios como espacios en los que se promueven relaciones horizontales entre saberes que, configurados en múltiples contextos y registros, pueden convivir y enriquecer mutuamente el trabajo colectivo. Es crucial que estos vínculos de intercambio de saberes diversos, construidos a partir de lógicas diferenciales, permitan el despliegue de conocimientos críticos, interpelen los saberes comunitarios y también los saberes académicos, y profundicen la potencia transformadora del conocimiento producido colectivamente desde una perspectiva emancipatoria. Bueno, muchas gracias, y también dejo a disposición mi correo para cualquier inquietud. Bueno, muchas gracias, Marina. Me imagino que a todos les han surgido diversas preguntas. Vamos a tratar de hacer algunas ahora. No sé si ustedes tienen alguna en particular, si no, trataré de hacer una que englobe la posibilidad de que todos puedan exponer alguna idea en torno a eso, y después, en todo caso, si tienen preguntas en particular de las exposiciones, podemos volver sobre eso. Por supuesto, como toda reflexión es contextual, estamos atravesando una situación, digamos, de transición de la virtualidad a la presencialidad, ¿no? Quisiera hacerles preguntas en torno a este momento que estamos transitando, justamente por lo que hablamos previamente al desarrollo del panel con Denise, que es una inquietud que los ingresantes tienen. Bueno, ¿cómo se modifica el acceso al conocimiento y qué prácticas consideran ustedes que tanto para la docencia como para la investigación y en extensión, estos dos años de pandemia han posibilitado o restringido el acceso a las diversas funciones universitarias, y cuáles creen que son los desafíos para pensar estos tipos de prácticas, en tanto que todas implican la construcción de conocimiento para adelante. Esa sería como una pequeña pregunta para, o grande, bueno, para que podamos charlar un poco más en términos de reflexiones situadas en contexto. Si querés arrancar, Vane, o Diego, Marina, quien tome la posta, después sigue el resto. Sí, yo no sé si quiero arrancar, pero quiero decir que es una gran pregunta. No es una pequeña pregunta, y solamente traer a reflexión una cuestión que por ahí, bueno, uno anticipó, pero la pandemia puso patas para arriba o invirtió, digamos, las formas tradicionales de hacer, las prácticas de enseñanza, de investigación, de extensión. También, digamos, hubo un discurso en términos de los medios de que, y también de actores universitarios, donde la pandemia lo que hacía era, de alguna manera, la digitalización
de la enseñanza universitaria, vamos a decir, o de las prácticas universitarias, lo que hacía era, digamos, garantizar aún más el derecho a la educación, ¿no? Digo, porque lo hacía accesible, supuestamente, bajo un presupuesto de que el conocimiento estaba accesible y disponible para todos aquellos que lo necesitaran desde sus casas, desde los lugares de residencia, desde sus provincias, desde el interior, desde la ciudad, etcétera, y donde no planteaban ciertos, y los horarios de tránsito, de ir a la institución, de volver, etcétera, eso habilitaba o facilitaba o disponía la enseñanza universitaria. De alguna manera hubo todo un discurso en términos de que se garantizaba o que se accedía con mayor facilidad al derecho a la educación. Y yo creo que es absolutamente todo lo contrario. Digo, hay varias cuestiones ahí de índole política que ver. Por un lado, lo que son las plataformas digitales. Por un lado, digo, en términos de la migración, digamos, de datos privados, en términos de estas grandes plataformas. En segundo lugar, digamos, el acto de enseñanza es un acto que requiere de la presencialidad. Hay emociones, hay afectividad, hay mirada, digo, donde la mediatización a través de una pantalla hace imposible esta instancia. Digo, en un punto el acto de enseñanza y aprendizaje debe conmover en el sentido de movilizar nuestra subjetividad, no movilizarnos como sujetos. Entonces, en ese sentido, creo que esta es una pata muy importante, una perspectiva que deja de estar presente en el ámbito de la digitalización o de la educación mediada por tecnología. Así que, bueno, me parece que sí, la oportunidad que nos dio es de tener que, digo, puso sobre el tapete y puso sobre el eje la situación de la importancia de la escuela, la importancia de la enseñanza. La gente empezó a preocuparse por cómo planificaba sus contenidos, cómo transmitía esos contenidos. Digamos, los problemas de la enseñanza y de la transmisión del conocimiento se convirtieron en preocupación de todos. A veces estos no son problemas prioritarios, sobre todo de los universitarios, porque a veces el eje está puesto mayormente en la investigación y o en la extensión, y no en el grado, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que sí, me parece que la pandemia no acercó y no garantiza el derecho a la educación. Digo que eso es con ese discurso yo no acuerdo. Digo, me parece que profundizó las desigualdades porque impuso una condición más, que es la posibilidad no solo de disponer de dispositivos y de conectividad, sino también de poder apropiarse del conocimiento a través de mediado por tecnología. Digo, y si ya teníamos índices de fracaso y de deserción en el nivel superior, no conozco los índices de fracaso y de deserción hoy, pero me parece que eso supone ciertos hábitos previos, hábitos digamos, y disposiciones críticas de los sujetos para poder acceder a ese conocimiento. Eso por un lado, pero también quiero ver... porque, bueno, me he vuelto más esperanzadora en los últimos tiempos o más positiva. Quiero ver la pandemia como una oportunidad de repensar estos procesos, una oportunidad de repensar, digamos, las instituciones. Evidentemente, había una organización, una disposición del espacio, del tiempo, de las lógicas que no estaban resultando, y eso lo manifiestan en los índices de rendimiento académico. Entonces, me parece que la pandemia nos da esa oportunidad de repensar todas estas variables o estos dispositivos que hacen factible, digamos, el derecho a la educación en general y en particular a la universidad. Bueno, eso. No sé, no respondo la gran pregunta, pero una partecita. Sí, yo no sé tampoco si voy a responder. Sí, igual la idea es que sea una respuesta que tratemos de elaborarlo colectivamente, ¿no? También de eso se trata. Uh-huh. Y sí, hay una cosa más que me parece que ahí entra con Marina y con Diego, que tiene que ver con que también la pandemia puso en evidencia el valor que tienen las universidades.
¿no? En la producción de conocimiento, en el desarrollo de vacunas, en el desarrollo de dispositivos, en las investigaciones del sistema científico, en términos, digamos, de nuestro sistema científico, en la apuesta que se hizo desde ese sentido. Entonces, me parece que también, así como hay movimientos antivacunas y críticos, la sociedad pudo reconocer el valor que tiene el desarrollo del conocimiento y apostar al sistema científico en una sociedad, porque hemos visto resultados claros e inmediatos en el ámbito de esta crisis, que es una crisis mundial, ¿no? Me quedé pensando en algo en relación a lo que decía Vanessa y los que nos preguntaban, bueno, cómo se han transformado las cuestiones vinculadas al acceso al conocimiento en estos 2 años, donde carreras que eran exclusivamente presenciales pasaron exclusivamente a la virtualidad. Y por un lado, reconocer que esto no es una, o al menos mi posición, una posición antitecnología, al contrario, es algo que nosotros venimos trabajando en vínculo con las experiencias sociocomunitarias, desde distintas herramientas, pero sí me parece interesante 2 cuestiones. Algo que nosotros, como experiencia de formación de grado vinculado a las prácticas sociocomunitarias, nos interpeló, eran los discursos, sobre todo instalados desde los medios de comunicación, en relación a cómo los niños, en este caso que es desde donde yo trabajo, estaban transitando la pandemia. Algo que quedaba fuertemente reducido al ámbito de lo privado, ¿no? Porque la pandemia también lo que instaló es que lo que tiene que ver con las prácticas educativas quedó reducido al ámbito de lo familiar, ¿no? Familiar en un sentido amplio, ¿no? Al mundo de lo privado. Sabemos bien que la escuela, las instituciones educativas, la misma universidad, son instituciones que lo que permiten es transitar el mundo de lo público, ¿no? Y eso supone esto, transitar experiencias colectivas de construcción de conocimiento, del encuentro con el otro, del cara a cara, de la disputa, del diálogo. Ahí podríamos, sería otro eje para profundizar. Pero algo que nos inquietaba a nosotros, que estábamos, entre comillas, sin tener trabajo presencial, y hago así entre comillas, porque la presencia también se puede construir desde otro lugar, en los territorios, era esto, mucho discurso vinculado a infancias y pantallas. Entonces, lo que hicimos con los estudiantes universitarios y con los equipos docentes fue construir algún medio, que la tecnología te lo permite, alternativo de visualización de lo que estaba pasando en los territorios, ¿no? En relación a las familias, en relación al acceso a la salud, en relación al lugar del Estado, en relación a las prácticas educativas. Y eso, si bien fue una experiencia que permitió visibilizar la voz de los territorios desde distintas herramientas, en este caso fueron podcasts, y fue significativo en ese momento porque eran los inicios de la pandemia, vuelvo a reiterar, no reemplaza la experiencia de estar ahí en diálogo o la experiencia formativa de estar ahí en diálogo con los actores sociales. Entonces, si bien la virtualización nos puso a pensar, o en muchos casos a revisar nuestras prácticas de enseñanza, a revisar nuestros vínculos con los actores sociales, a revisar cuál es el acceso al conocimiento, hay algo que no se puede suplantar, ¿no? Y me parece que sí, como universitarios nos interpeló poder poner eso sobre el tapete, ¿no? Ese fue uno de los desafíos que a nuestro criterio fue el más fuerte, es decir, cómo decir otra cosa, cómo visibilizar otra cosa de cómo los territorios estaban transitando la pandemia, de cómo nosotros como universitarios estábamos transitando la pandemia. Y a la vez interpela cierta posición hegemónica de la universidad y de nuestra universidad que aboga a que, bueno, se continúe con ciertas prácticas de virtualización. Entonces, bueno, no sé si estoy siendo clara, pero hay que mirar con mucho ojo crítico cómo la virtualización a veces es una excusa para el ingreso del mercado en los ámbitos generales y en este caso en el ámbito universitario.
No son ingenuas las tecnologías, es decir, hay pretensiones detrás de eso, desde los soportes que utilizamos hasta las prácticas que promovemos ahí, hasta los recursos que utilizamos. Entonces, hacerse esas preguntas también es parte de la tarea de los universitarios, ¿no? Bueno, hasta ahí llego para no extenderme más. Por mi parte, bueno, coincido plenamente con lo que han dicho Marina y Vanessa. Las evaluaciones son difíciles, así como hablábamos de una tensión entre cultura e individuo, que es una tensión dialéctica, digamos, y que en esa tensión es donde se va produciendo y construyendo nuevos equilibrios que provocan nuevas tensiones. Creo que los cambios abruptos de la pandemia provocaron una situación de ese tipo, donde por un lado aparecieron estas herramientas facilitadoras vinculadas a lo tecnológico y a lo informático, pero para recuperar bueno, como ya dijeron, y recuperando a McLuhan, un teórico canadiense de los 60 que reflexionaba sobre los medios masivos de comunicación y en particular la televisión, el medio es el mensaje, digamos, la tecnología que se utiliza condiciona fuertemente el resultado, así como el lenguaje, decíamos nosotros, es una herramienta que tiene por objeto socializarnos y transformarnos y desarrollar nuestras facultades, estas otras tecnologías también persiguen objetos y fines que, a diferencia del lenguaje, que es una construcción social, son herramientas que están construidas por empresas mayormente y persiguen fines que muchas veces tienen que ver con el lucro o la rentabilidad o la producción personal de sus dueños o de los países a los cuales responden. Y por más bien intencionado que sea nuestro uso de esas herramientas y tecnologías, el medio es el mensaje y nos condicionan respecto de los resultados que obtenemos. El desafío, creo, en esta tensión que se produce respecto de poder dar una respuesta y sucumbir al uso de estas herramientas mayormente comerciales, es ser críticos una vez más, no usar estas herramientas de una manera impersonal, acrítica y reflexiva, sino buscar justamente construir un nuevo equilibrio en el cual, bueno, a lo mejor sacrifiquemos alguna de las instancias de interacción, pero usar herramientas que sean de dominio público, que supongan otro tipo de interacciones, que permitan que tengan licencias abiertas, cuyos códigos se conozcan, etcétera. Y me parece que el mayor desafío de todos sigue siendo la incorporación de nuevas tecnologías, pero sobre todo sostener estos espacios de construcción colectiva, sin los cuales la de construcción en general, de construcción política, de construcción de conocimiento, de construcción de tecnologías, de construcción de prácticas, sin los cuales, como hemos expuesto todos en el panel hoy, el conocimiento y la vida en sociedad y una vida en una sociedad democrática no resultan posibles. El objetivo no es desarrollar tecnología, sino desarrollarnos como seres humanos. Y la tecnología es un medio para eso, eso no hay que perderlo de vista. Creo que ha sido realmente una experiencia única esto de la pandemia, que nos ha interpelado a todos y a todas, docentes, estudiantes, no docentes, etcétera, y que el desafío siempre es superar esa tensión con un desarrollo crítico y la formación y la reflexión y el aprendizaje para, tal vez, como muchos lo ven, como una forma o una ocasión en la cual ingresaron violentamente las tecnologías que venían haciéndolo tímidamente en la enseñanza superior, también podemos verlo como una ocasión en la cual nos vimos todos interpelados y todas obligados a pensar estas tecnologías, a experimentarlas y a reforzar nuestros mecanismos de defensa, nuestras vacunas contra estas violencias que ejercen a veces estos productos que son en definitiva comerciales o políticamente orientados. Supongo que será ese desafío el que tenemos que afrontar ahora y ahora en más. Bueno, no sé si tienen preguntas para realizarse entre ustedes, de las exposiciones que de los colegas. En todo caso, si eso sucede, les pediría que tratemos de ser breves porque desde la parte técnica nos están pidiendo que vayamos cerrando. Así que eso, primero, preguntarles.
de las exposiciones les surgieron algunas preguntas que quieran, alguna cuestión para profundizar. Por mi parte hay muchísimas, pero me parece que tal vez deberían quedar para la segunda edición del panel o la edición presencial que podamos hacer pronto y la cual podamos tener otro tipo de interacción y de construcción de conocimiento. Bueno, me parece que es una buena decisión y además nos comprometemos también para poder realizar estos paneles de manera presencial ahora que estamos repensando retomar esas formas específicas de sociabilidad que implica la universidad, ¿no? Bueno, agradecerles nuevamente a la facultad por la organización y a ustedes por el tiempo, por el pensamiento y tiempo que dedicaron a esta exposición para pensar en lenguaje preingresante. Así que muchas gracias por todo. Y bueno, nos estamos viendo en las próximas ediciones.